Hola amigos, hacía tiempo que ya no, que no subíamos vídeos a nuestro canal de YouTube y bueno, pues este año vamos a empezar a grabar vídeos y a subir cosillas de novedades de las marcas que comercializamos. Mejor que empezar con una novedad de la marca Steel, con su modelo SPA 130, una palmeadora a batería que llevábamos tiempo esperando. Nos gustaría que os suscribierais y que en el diario de Me Gusta y así está, le dais a la campanita también y de esta manera pues bueno, podéis estar atento siempre a las novedades que vamos subiendo en nuestro canal. Empezamos. Bueno, pues ya tenemos aquí el nuevo modelo de Steel, la SPA 130, la palmeadora batería, ¿vale? También hay un otro modelo, la 140, que es la misma en modo telescópico, ¿vale? Esta máquina está en 2,6 kilos de peso, ¿vale? Máquina muy ligerita, muy compensada, una máquina que está muy compensada, con un mástil cuadrado con aristas, pues, bueno, para poder moverla, para que no sea, que los redondos siempre, bueno, pues se escurre. Y esta máquina tiene un movimiento lateral de todos los dedos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, la SPA 65 y la SP 90, el movimiento de los dedos era en apertura, los rastrillos abrían así, ¿vale? Estas no han conseguido un movimiento lateral de lado a lado y bueno, pues por ahora las pruebas que estamos hecho no es una máquina, no es un prototipo, esta máquina es la máquina definitiva, una máquina que se va a comercializar en la campaña del 23 al 24, ¿vale? Campaña de aceituna del 23 al 24 y sí que la tenemos ya en funcionamiento, por eso la máquina, bueno, pues ya está manchada, la batería, el cinturón de porte está ahora mismo manchado, pues bueno, de que nuestros clientes están con ella. Y una máquina que a priori está dando un muy buen resultado, ¿vale? Una máquina que viene con detalles muy importantes con respecto a las versiones que teníamos antes, por ejemplo los dedos, ¿vale? Bueno, esto se quita con la llave de bujía, pero sí que antes cuando se partían por aquí, por la parte esta, pues el vástago que quedaba dentro, no lo podíamos sacarlo con un macho izquierda, bueno, había que venir a taller. Y ahora, bueno, pues el rastrillo va perforado por la parte de abajo, ¿vale? Va perforado por aquí y con un simple destornillador le damos y sale. Es una mejora muy significativa porque muchas veces se parten los dedos en el campo y los podemos cambiar. Los dedos del centro, simplemente, como ves estas dos carcasas, pues ya accedemos al rastrillo, ya no hay problema. Una máquina en la parte de atrás, simple, una máquina fuerte, una economía para poder escogerla bien, con un conector que creo que puede ser muy interesante porque nosotros conectamos aquí y esto se mueve, pero bueno, esto, bueno, que al final se romperá, bueno, de trabajar como todo, pero no tenemos un enchufe fijo a chasis donde luego el cable que suministra la corriente está dando vuelta, al final el fijo al final se va. Lo tenemos visto y comprobado en otras máquinas que al final se va. Esto también creemos que puede ser muy positivo. Y una cosa súper importante es que la máquina viene ya con el Stick Connect, un dispositivo donde se graba la hora de funcionamiento, se graba la alarma si queremos tener para hacer los mantenimientos de la máquina, pues bueno, si sabemos que a ciertas horas de trabajo de la máquina hay que hacer un mantenimiento, pues como tenemos aquí la hora que nos ha contado, simplemente pues ya sabemos que tenemos que hacer los mantenimientos. Eso luego en la app de Steel se puede mirar, una cosa que luego haremos seguramente algún vídeo con eso. Esta máquina pues se mueve con dos baterías, ¿vale? Antes teníamos y aún existe todavía y se utilizan la batería de espalda grande, ¿vale? La L1000, la L2000, la 3000 y ahora esta máquina con lo que se mueve es con la AP500. La voy a enseñar, vamos a dejar esto por aquí que no se nos caiga, vale. Entonces aquí tenemos la AP500, ¿vale? Esta está aquí porque bueno, es la que tenemos en funcionamiento. Una batería de 330 vatios hora y 9,4 amperios. Una batería que pesará unos 2 kilos, esta pesa 2 kilos. Luego está la AP300 que está en 1,8 kilos y la AP200 o AP100 que andará sobre 1,5 kilos. La máquina se va a comercializar en principio, se va a comercializar con una AP500 y una AP300, ¿vale? Que estaríamos hablando de estas dos baterías. Con estas dos baterías os preguntaréis,
¿Qué autonomía tengo con la batería? ¿Tendré para todo? Sí, tenéis para todo el día. Nosotros, todas las pruebas que estamos haciendo, toda la gente que le estamos dejando la máquina y que están echan su jornada de trabajo completa, sin ningún problema con batería, sin ningún problema de que se le quede corta. Y bueno, pues simplemente por luego por la noche, tras, llegamos al cargador, y cargamos. Estas baterías van en un cinturón de porte, ¿vale? Que sería este. Este es el cinturón de porte que tenemos para la batería. Como os dais cuenta, está sucio porque lo estamos utilizando. Y simplemente, pues bueno, la AP500 vamos a conectar. Tenemos aquí. Ahí. Entra así, ¿vale? Echamos su cinta para que no se nos caiga. Y nos vamos a colgar el cinturón. Cinturón con tirante, ¿vale? No solamente va al cinturón, que también va a los tirantes. Nos lo ponemos así. Cerramos aquí. Como veis, que uno tiene su ergonomía. Le vamos a dar un poquito más. Enganchamos y tensamos. Una vez que tensamos, simplemente ya tenemos, bueno, pues si tenemos también que tensar la parte de adelante, arriba, pues tensamos y se nos queda bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos la batería, no la tenemos en la espalda, la tenemos justo en la cintura. Aquí no tenemos el problema de que se nos va en la cintura, no se nos va en la espalda, ni tampoco la tenemos aquí abajo. Yo ahora mismo la tengo puesta y de hecho, hombre, pues noto que está, pero es totalmente cómoda. Conectamos la máquina. Sí. Vale, es lo que está hablando, es lo que he dicho antes. Esa conexión, esto ya está conectado, esto funcionando no se cae, ¿vale? Pero este vaivén ya no lo hace el cable de corriente sobre un soporte fijo, sobre un enganche fijo, no. El enganche está aquí, ¿vale? Y como esto normalmente va a trabajar así, pues bueno, la tenemos así, ¿vale? La vamos a conectar. Tiene tres velocidades, ¿vale? Aquí tenemos el botón de encendido y aquí tenemos el botón para la velocidad, ¿vale? Encendemos. ¿Vale? Esto sería una. Vamos a ver en qué velocidad está. Esta sería la velocidad más lenta, ¿vale? Cuando el fruto sale, cae más fácil eso, porque a lo mejor no necesitamos una velocidad tan rápida. Tenemos una intermedia, que es esta, y tenemos una más rápida, ¿vale? Como he dicho, el funcionamiento va de lado a lado. Y bueno, habéis podido apreciar un poco de vibración en la máquina. Pues bueno, estamos hablando de que el palmeo, el movimiento de los dedos de un lado a otro, entonces en el cambio de sentido es donde tenemos esa vibración en el vástago. Sí que hemos visto que cuando estamos trabajando, al entrar en el copo, al entrar en la rama, pues evidentemente esta vibración desaparece totalmente, es una máquina que desaparece. La hemos probado al lado de vibradores de tractor, de los tractores, de los vibradores grandes de tractor, que bueno, pues no todas las máquinas palmeadoras resisten las vibraciones que una máquina grande da. Esta ha estado funcionando y perfecta, ha ido muy bien, de hecho no se ha roto nada. Hemos hecho pruebas con otras máquinas, bueno, vamos a dejarlo ahí. Esta resiste, esta, si tenemos nuestra explotación, la cogemos con vibradores grandes, autopropulsados, con, bueno, de frontales de tractor, esta máquina perfectamente la podéis meter, tiene ningún problema. Y bueno, yo creo que puede ser un adelanto dentro de las palmeadoras de batería. Y hoy en día, pues Steel, que las tenía, pero bueno, hacía falta una actualización de los modelos, ha actualizado este modelo y el año que viene vamos a tenerlo en funcionamiento. ¿Cuánto vale? La pregunta de cuánto vale. Al día de hoy, que es 18 de enero del 2023, que es cuando estamos grabando este vídeo, la máquina no tiene precio aún, ¿vale?
Nosotros en el catálogo nos viene así. Nos viene ahora mismo con la rayita. Así nos dice aquí que... Vamos a verlo. A partir de otoño de 2023. Entonces imaginamos que luego pues, para otoño de 2023 de este año, pues ya nos pasarán precios y nos dirán cómo estará la máquina de precios, ¿vale? Muy importante, suscribiros al canal, ¿vale? Y darle al me gusta y a la campanita y así os avisará cuando subamos vídeos. Tenemos ahora mismo una programación de vídeos muy interesante que creo que os puede gustar toda la gente que nos seguís. Y desde aquí puedo daros las gracias que estáis otra vez con nosotros. Y bueno, pues escribís comentarios, preguntarnos cosas y nosotros estamos encantados de compartir con vosotros.